De regreso a Salud en Mesa Redonda, exaltando los valores bioéticos de la sanación natural. En el segmento anterior estuvimos comentando la noticia que nos ofrece Infosalus.com, dudas sobre los beneficios del colesterol bueno en la enfermedad coronaria. Cito de la lámina 2, este estudio fue dirigido por el profesor de la Universidad Hebrea Hadash, Escuela Brown de Salud Pública y Medicina Comunitaria Israel. Jeremy Clark ha puesto de manifiesto que, al contrario de lo que se pensaba, el plasma de alta densidad del colesterol de lipoproteínas, HDL-C, uno de los componentes más importantes del llamado colesterol bueno, no protege frente a la enfermedad coronaria. ¿Y algún comentario? Lo que pasa es lo mismo que te estaba señalando hace un rato. Lo que pasa es que se le está dando una nomenclatura a un tipo de colesterol que no responde a las verdaderas circunstancias de un organismo. Entonces, se trabaja con el defecto y no con el remedio. Se está yendo a reparar, a tratar de reparar en el campo del defecto y no en la prevención de la causa. Y entonces, ahí es donde se comete ese error, y es un error general de la medicina moderna, en la cual nosotros los naturópatas no debemos ni podemos caer, porque cuando caemos ahí automáticamente estamos jugando el juego de tratar el síntoma y no la causa, ¿ves? Y en eso tenemos que ser bien cuidadosos, de que cuando estamos, por ejemplo, leyendo los laboratorios de colesterol de un paciente vegetariano, tenemos que tener en cuenta unos factores totalmente distintos, que quizá en donde podamos nosotros quizá intervenir es en hacer la prueba de la proteína C reactiva, que es la que está unida a la HDL, que es donde nos puede dar un indicio del peligro que ese paciente puede estar corriendo de tener una condición cardiovascular grave, un infarto al miocardio o algún tipo de accidente o incidente cardiovascular, que es lo que realmente nos pone en el camino de entender qué es lo que está pasando. Porque los pacientes, por ejemplo, un paciente que come muchos vegetales y no come ningún tipo de carne, va a presentar niveles de colesterol, de colesterol HDL, puede presentar bien alto, y niveles de colesterol LDL bien altos también, y no necesariamente están en riesgo ni en peligro, sino que lo que está ocurriendo es que el organismo está haciendo una labor de transporte de células de un lugar a otro y está regenerando tejido y está haciendo un trabajo para lo cual tiene que movilizar el colesterol que sirve de transporte a todas esas sustancias que se necesitan para reparar tejido y reparar daño y justamente desinflamar áreas específicas. Por lo tanto, no podemos decir que el hecho de que un paciente vegetariano tenga los niveles altos, sea peligroso o no lo sea, sino que tenemos que ir a otras pruebas para poder determinar exactamente qué tipo de riesgo tiene ese paciente y por qué razón es que están esos niveles altos, que no necesariamente es porque tenga grasas acumuladas, porque puede haber ya eliminado todas las grasas de peligro del HDL y sin embargo estar convirtiendo esteroles a HDL y estar convirtiendo esteroles vegetales a LDL, y eso no quiere decir que no se establezca, que no haya peligro o que no se esté estableciendo un balance. Y ahí, eso es lo que el naturópata tiene que aprender a manejar, a diferencia del médico convencional que está totalmente confundido. Y claro, como el médico convencional casi nunca brega con pacientes vegetarianos, pues entonces está acostumbrado a su rutina. Y eso es lo que todos los días ve en su práctica. Y entonces eso lo hace ser eficiente hasta cierto punto en esa dinámica. Pero cuando entonces ese mismo médico está manejando un paciente vegetariano, está perdido totalmente en las recomendaciones entonces que le está dando. Muchas veces cuando están en ese tipo de régimen. Y los asustan. Cuando hacen cambios en el estilo de vida y asumen un régimen de nutrición vegetariano, observan que después los niveles de colesterol aumentan. Uh-huh. Y en vez de razonar de la forma que usted ha hablado,
lo que hacen es que parten de la premisa de que eso los pone en un grupo de riesgo y les recomiendan estatina, cuando realmente no es necesario. No, y está el organismo está en un proceso de reparación. Por eso lo que hacen es obstruir con ese, lo que hacen es obstruir el dicho proceso. Lo que pasa es que a través de los años, fíjate, a través de los años, estas personas que han estado en un régimen cárnico o en un régimen vegetariano, pero con indicadores de inflamación alto, porque hay personas que lo que han hecho es sustituir la proteína de origen animal por proteína de origen vegetal sin tomar en consideración la diferencia que existe entre los alimentos que ayudan a desinflamar versus los alimentos que promueven la inflamación. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque estamos hablando que lo que genera todo este problema de obstrucción arterial es el elemento de inflamación. Entonces, por ejemplo, todos estos vegetarianos que consumen cereales, que consumen grano seco, que consumen niveles y buscan la forma de suplementar la proteína para equipararla a la proteína que consumían en su dieta de origen animal o relativa a cómo se consume la proteína. A eso no le aplica lo que yo dije. A eso no le aplica lo que tú dijiste, pero por tener y por estar utilizando alimentos que inflaman, el cuerpo va a tener, el hígado va a tener que seguir sintetizando estos tipos de colesterol para seguir protegiendo el endotelio de la célula. Hay una de las láminas, señor director, que es la que nos habla acerca del efecto de inflamación, que es la número 2. Dice que los avances en la separación de las lipoproteínas por tamaño y funcionalidad se ha intensificado la investigación para detectar medidas de HDL más efectivas a la hora de predecir la forma o la enfermedad coronaria que el tradicional HDL. En la próxima lámina dice, para aumentar el conocimiento, en la 3. Ahora, para aumentar el conocimiento sobre estos asuntos, se investigaron las 274 y 230 personas en Jerusalén y se utilizaron la espectroscopía de resonancia magnética con el fin de detectar el número y tamaño de las partículas HDL en el plasma e identificar la calcificación de las arterias coronarias, lo que refleja la carga global de la arteriosclerosis coronaria, aterosclerosis. Posteriormente, los científicos buscaron las asociaciones entre las concentraciones y tamaños diferentes de partículas de HDL y la calcificación de las arterias coronarias. Según sus hallazgos, que se publicaron en la revista Aterosclerosis, ha mostrado una asociación inversa estadísticamente, tanto en el número de partículas HDL como en la calcificación de las arterias coronarias. Inversamente. Inversa desde el punto de vista estadístico. Estadístico. O sea que a mayores niveles de HDL. Y hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, que los israelitas en esa zona donde hicieron el estudio no comen carne de cerdo ni de otros animales, que aquí se las comen. O sea que aquí, si lo hubieran hecho aquí, los resultados hubieran sido todavía más obvios. En la próxima lámina, en la número 4, señor director, dice: si el organismo produce más LDL del que las células pueden absorber, y fíjense, el que produce el organismo más el que la gente consume en la dieta, se aloja en las arterias y contribuye a la acumulación de placas ateroscleróticas. La reducción de los niveles de LDL es el principal objeto para formar niveles de colesterol. Entonces, en la letra más pequeña abajo dice, por el contrario, el colesterol bueno es el que ayuda a reparar y a mantener el endotelio en buen estado y, por ende, puede evitar un paro cardíaco o derrame cerebral derivado de la arteriosclerosis. A diferencia del colesterol malo, en el bueno los niveles más altos son mejores para la salud. Ahí, o sea, yo le cambiaría, colesterol animal y colesterol vegetal. Esa es la clasificación que hay que hacer, pero vuelvo y enfatizo, totalmente relacionado a los índices de proteína que la persona está consumiendo, porque al fin y al cabo la proteína, tanto vegetal como de origen animal, son las principales promotoras de inflamación a nivel de sangre. Entonces el cuerpo lo que está reaccionando, el hígado lo que está reaccionando en la síntesis de colesterol a esa inflamación que está ocurriendo a nivel del sanguíneo. Claro, cuando la persona consume proteína de origen animal, está consumiendo también niveles de colesterol bueno
y de colesterol malo de una fuente exógena que se convierte en un elemento adicional inflamatorio con el cual el organismo, el hígado, tiene que entonces lidiar para evitar entonces la enfermedad cardiovascular. Y la gente cae en lo mismo porque el médico lo que le está recetando son las estatinas para resolver el problema, cuando en realidad lo que tendría que recetarle es un cambio total en el proceso alimentario que no se está haciendo, que no se hace, no se acostumbra, ni se estila tampoco en nuestra sociedad, cosa que va total en detrimento del paciente, porque entonces el paciente con las estatinas, entonces el hígado se debilita más y lo que ocurre es que eventualmente se hace más susceptible a una enfermedad cardiovascular de cualquier índole, incluyendo un accidente, lo que le llaman accidente cerebrovascular, cuando está más expuesto todavía al riesgo que no se ve porque está oculto detrás de las estatinas. Y entonces las estatinas están disimulando la reacción del organismo, la está acallando. Inhibiéndola. Y ahí vienen, y ahí es que vienen esos golpes fuertes de infarto que la gente sufre uno detrás del otro a veces. Tenemos que pausar, pero tan pronto regresemos continuaremos con más información. Tenemos una información más que importante para compartir con ustedes. Esto es Salud en Mesa Redonda. No se retiren.